Ariel Camacho nació el 8 de julio de 1992 en Guasave, Sinaloa. Sus padres, don Benito Camacho y doña Reinalda Barraza, y sus hermanas menores, Kenia y Cintia, lo describen como un joven muy inquieto, alegre y amante de la música. Cuando Ariel estaba chico, su abuelo le regaló su primer guitarra. El nombre de la tuya fue que le compré una guitarra negra que tengo ahí y estaba más grande que él. Y yo por cariño le decía a él, de obligar de decirle, es tuya, le decía, es tuya, en cariño, como cariño, le decía, tuya. Mi abuelo me regaló una guitarra, pero estaba más grande la guitarra que yo. Y me la regaló y me dijo, ten, esta es tuya. Pero como me miró más grande la guitarra que el monío, pues, no, es tuya, dijo. Y así se me quedó. A los 12 años comenzó a cantar y tocar su guitarra en Guamúchil, Sinaloa, una ciudad de 64 mil habitantes. Se iba con grupos a cantar. Él lo llevaba a mi esposo a la carretera, se iba con los bohemios que le dicen. Se iba a cantar a otra parte con ellos, a cantar. O sea, era una persona tan humilde, loco, que él andaba con sus guarachitos, de esos tres piquetes que le decimos nosotros, de baqueta, y su camisa desfajada, y una guitarra que se andaba desbaratando, y una libreta. Todo el tiempo. El tuyía le decían. Cuando me dijeron, ay, que el tuyía le gusta mucho cómo cantan. Y ya lo vi, morrido. Pero todavía ni grababa él. Y nos saludó y estuvo un rato con nosotros. Y quería él cantar una canción o dos con nosotros tocando el requinto. Ariel se destacó por su facilidad de tocar el requinto y su manera tan peculiar de interpretar su música, teniendo un estilo nato de la música de la guitarra campirana, dándole un perfil único. Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos. Se habla que algunos son falsos de la noche a la mañana, ya son enemigos. Claro que una vez te escrito las cosas rapidito, ande cambiando. Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando. Cuando estaba en la secundaria, es en esta misma época cuando conoce a César Sánchez y comienzan a tocar en reuniones y en eventos con César de segunda voz. Al paso de unos meses, se une con Omar Burgos y forman la agrupación Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo manada. Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario. Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Don Benito soñaba con que su hijo fuera a la universidad, pero Ariel nunca quiso hacer otra cosa que no fuera relacionado con la música. Siempre fue su pasión y sabía que algún día la iba a hacer en el mundo del espectáculo. Ariel Camacho tenía lo que muchos no tienen. El hambre.
Muchos dicen, no, pero que yo soy pobre también y que eso. No, no, no. Una cosa es que tú seas de escasos recursos y otras cosas que tú traigas esas ganas de, por decirle, como decimos nosotros, venderle el alma al diablo para hacer lo que tú quieres, tu sueño. Porque se le notaba que tenía muchas ganas de cantar, de dedicarse a cantar, él era su anhelo. Y pues yo decía, pues, el que trae ganas, que no le afloje, porque con ganas se pueden lograr muchas cosas. Fue pasando el tiempo y Ariel se enfocó en componer temas. Y cuando menos lo esperaba, su talento llegó a oídos del empresario Jesús Hernández, quien junto con el productor y promotor de talento Jaime González creyeron en él y de inmediato le grabaron su primera producción discográfica. El primer tema que grabaron fue Rey de Corazones, que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la agrupación, al igual que El Karma y Te Metiste. El grupo norteño también. Y como estaba yo grabando el grupo norteño, me mandó al Ariel, güey. Y a tiro con guarache, el morro, sí, morro, un ranchero macizo, güey. Y ahí me duró esperando como 4 horas, güey, en el sillón, güey. Yo le daba mi chance, voy a terminar. Estaba entiendo las voces ya, pues. No, hombre, que lo voy escuchando, güey. Me van a decirle, borren todo la c***, meter este vato ahorita. Este vato es un c***azo, güey. Y le dije, no, la neta, traes un chingo de madera, güey. Vamos a hacer algo bien cabrón contigo, a ver. ¿A poco sí, güey? Me dijo, no, sí, güey. Metimos la primera. Metieron el máster al siguiente día. Y lo metí en el Pacífico. Pum, en el mes y medio, top 10, güey. A la y duró, en Hermosillo duró 3 meses. En un mes y medio, casi 2 meses en primer lugar, güey. Ni nadie nos tumbaba, güey. Con el Rey de Corazones. Dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mío. La primera vez que lo escuché, lo que a mí me llamó la atención era el sentimiento. Fue un corrido, sin embargo, El Toro Encartado fue un video que me enseñaron. El hermano Gerardo William me lo enseñó y me llamó mucho la atención. Miren algo diferente. Era como traer para atrás el corrido tradicional, ¿verdad? Era simplemente el comienzo de una nueva era en este género. Lo que hizo el señor Ángel de Villar por él, explotarlo en el sentido de que su música llegara a tal grado donde él no se iba a imaginar. Porque eso fue un escalón muy grande para su carrera. Él ya venía con una fuerza, pero cayó en las manos adecuadas para poder darle difusión a la música de él, y lo cual él llegó a hacer lo que hizo. Muy feliz, muy contento de estar por estas tierras y feliz porque los fans están esperándome. Ya estamos a una hora de tener mi primera presentación y pues mucho gusto porque la gente me ha apoyado muy bien aquí en los Estados Unidos y ahí para que nos esperen, ya muy pronto estaremos por ahí en su ciudad. Y para que nos sigan apoyando igual como lo han hecho hasta ahorita. Saludazos de su amigo Ariel Camacho. El primer evento masivo de Ariel Camacho fue en el Palenque de Hermosillo, Sonora, donde se presentó junto a su colega Gerardo Ortiz, logrando un lleno total para después repetirlo en la Plaza Monumental de Tijuana. Con muchos nervios al principio, pero luego estos nervios se convirtieron en fuerza y confianza que lo ayudaron durante sus próximas presentaciones. Saludos a su amigo Ariel Camacho. Después de rancho. Buenas noches, los saludos a mi Ariel Camacho. Después de rancho. ¿Qué tal, mi gente? Los saludos a mi Ariel Camacho. Después de rancho. Quiero a todas nuestras fans y mando un besote para todas ellas. Muchas gracias por todo el apoyo, de verdad. Un abrazo para todos ustedes. Síganme apoyando. Mando muchos abrazos. Saludos. Ariel tuvo un sinnúmero de exitosas presentaciones en Estados Unidos y México, incluyendo ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Denver, Houston, Dallas, San Diego, Tucson, Fresno y muchas más. Aparte de la música, Ariel se consideraba una persona de rancho. Le gustaba la agricultura, se divertía mucho cuando sembraba las distintas verduras en su rancho y le encantaba estar lleno de lodo. Su lugar favorito era Angostura, lugar donde vivía cuando falleció. Llegaba y me cuitaba, vamos a quemar, ¿para qué vamos a quemar? Canal, no es agua, hay que quemar. Él se echaba la bomba y seguir. ¿Qué hay que hacer en la parcela? ¿Marcar o rastrear? No, para el tractor, sí. Entonces,
pues me ayudaba mucho, me quitaba mucho trabajo. Él los hacía. La vida de este gran talento y una de las promesas más grandes de los últimos tiempos dentro del género regional mexicano llegó a su fin el 25 de febrero del 2015, con tan solo 22 años de edad, en un trágico accidente automovilístico. Después de cerrar su presentación en el Carnaval de Mocorito con su éxito El Karma, Ariel Camacho se dirigía a su casa con unos amigos y fue en la carretera de Angostura, La Reforma en el estado de Sinaloa, donde perdió el control de su vehículo y falleció al instante. Durante su corta carrera artística, Ariel Camacho logró obtener grandes reconocimientos dentro de la industria de la música, como 7 nominaciones a premios Billboard de la música latina, 7 nominaciones a premios Juventud, 3 nominaciones a premio Lo Nuestro y una nominación al Latin Grammy. 9 meses después de su muerte, Ariel es galardonado con 2 premios de la radio en las categorías Corrido del Año por su tema El Karma y Canción Norteña del Año por su tema Te Metiste. En abril del 2016, un año 2 meses después del trágico accidente que le quitó la vida, Ariel recibió 2 premios Billboard de la música latina, Artista del Año, Debut y Canción Regional Mexicana del Año por su éxito Te Metiste. El legado de Ariel Camacho dentro de la historia de la música mexicana prevalecerá por muchas generaciones y siempre será recordado como uno de los artistas que más sobresalieron dentro del género de música norteña. Te metiste completamente en mi vida. Hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Madrugada, o sea, ya el siguiente día en la mañana me entero que pues tiene este accidente. Agarré el celular y lo chequé y tenía varios mensajes. Oye, ¿es cierto lo del Ariel? ¿Es cierto lo del Ariel? Y yo, ¿qué pasó? Jaime todavía no sabía tampoco. Y creo que ya iba el tigre a verificar qué estaba pasando. Me dijo su mamá, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a Ariel? Me dijo. Se me olvida cuando él pasó por aquí y me abrazó y me besó y me pidió nopales, ya estaba oscureciendo. Sí, me dijo, sí, sí, hay nopales, y fui con él y cortamos los nopales, llevo naranjas, toronjas, y fue la última vez que lo vi. Puedo decir que siempre fue la misma persona, desde la primera vez hasta la última vez que me tocó hablar con él, para mí siempre fue el mismo.